La cantante española Ana Torroja aseguró que hace falta una educación en la que se fomente la equidad de género, por lo que pide a las mujeres luchar por sus derechos, pero sin violencia, porque eso desvirtúa el mensaje. Creo que es importantísimo alzar la voz. Yo sigo cantando Mujer contra Mujer, entre otras, porque creo que todavía hay mucho por hacer. Pero lo importante es alzar la voz, que la gente sepa, y defender los derechos de la mujer o la igualdad entre el hombre y la mujer. Nunca a partir de la violencia. Eso nunca. La equidad de género y la diversidad sexual han sido temas clave que la intérprete ha abordado a lo largo de su trayectoria. Aquí, al principio fue censurada y luego al final, bueno, pues se dieron cuenta de que al final es una canción de amor, ¿no? Amor universal. No sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar la gente ante una canción que hablara del amor homosexual, ¿no? O de la diversidad en general en el amor. Pero cuando una canción está hecha con inteligencia y con sensibilidad, pues al final nadie puso peros, ¿no? En entrevista con Notimex, la intérprete reconoció que en la actualidad se viven tiempos difíciles, sin embargo, consideró que es importante no guardar silencio. Ya fue, su más reciente sencillo en promoción, es ejemplo de los temas que a la cantante le interesa transmitir. Cuando me preguntan un poco de qué va, pues hablo de esos límites que hay que poner a cierto tipo de relaciones, en las que puede haber abusos, en las que puede haber acoso, y porque eso me preocupa, existe. Y me preocupa y muchas veces no se dice ya fue porque uno no cree en sí mismo, uno no se quiere a sí mismo, uno se siente inferior y yo creo que eso es importantísimo, empezar por la educación en la igualdad, como me educaron a mí y por el quererse, respetarse y sentirse igual de capaz. Ana Torroja se dijo feliz de regresar a México, donde ofrecerá un concierto el próximo 12 de octubre. Ya no puedo, ya no.